Muy buenas noches, los saludamos, los recibimos desde la ciudad de Buenos Aires, desde el estadio de San Lorenzo de Almagro. En minutos nomás va a comenzar la final de esta edición 2019 de la Liga de las Américas entre San Lorenzo de Almagro de Argentina y Guaros de Lara de Venezuela. Sin embargo, recién acaba de terminar el partido por el tercer puesto y Paulistano, con un muy buen trabajo, le ganó a Capitanes de México y de esta manera el equipo brasileño, campeón en la última liga de su país, se queda con el tercer lugar. Estamos con Renan, una de las figuras de Paulistano. Felicitaciones por el triunfo. Bueno, más allá de la frustración por no poder pelear por el título, salieron con todas las ganas y se quedaron con la victoria y la medalla de bronce. Ah, muito obrigado, muito feliz de estar em terceiro lugar nas Américas. É um grande feito para a gente, para o paulistano. Eu acho que o jogo de hoje foi diferente, que a gente conseguiu imprimir o nosso ritmo. Ontem começamos devagar, eles conseguiram diminuir nossa velocidade e assim nosso jogo ficou com 5 contra 5, fica mais difícil. Então hoje a gente conseguiu sair correndo e ganhar esse jogo. Foi um primeiro tempo parejo, pero ustedes en el segundo tiempo tiraron. Hoy sí pudieron jugar como ayer no pudieron. San Lorenzo no los dejó. Hoy se sintieron más libres y pudieron marcar diferencia. Con certeza. El primer tiempo nosso, a gente ainda estaba. No conseguimos sair tanto en contra-ataque. Eles fizeram a gente jogar un poco más de 5 contra 5. Aí a gente não conseguiu atacar tanto eles. Segundo tempo, a gente conseguiu marcar melhor e sair mais para contra-ataque. Foi aí que a gente abriu o jogo. ¿Qué significa este tercer lugar para Paulistano? Un club que no tiene muchos títulos en su historial, que el año pasado fue campeón de Brasil y ahora suma una gran actuación con 8 partidos disputados, 7 triunfos y una sola derrota. Eso para Paulistano es histórico. A gente venía hablando que a gente perdió ontem. Tá bom, San Lorenzo era favorito, mas este tercer lugar Paulistano é algo que vai ficar marcado na história do Paulistano. Nunca tinha chegado ao Final Four, primeira vez chegou, ficamos em terceiro lugar. Eu acho que dá uma satisfação imensa para a gente como time, para os diretores e para o clube. A imagem de Paulistano, mais allá de este terceiro lugar, foi verdadeiramente muito boa. Compitieron todo o torneio, dominaram a maioria de seus rivales, tuvieron uma sola caída. Me parece que mais allá de essa frustração, a imagem do equipo que deixa é excelente. Sim, com certeza. Acho que a nossa imagem foi de um grupo que estava unido, estava jogando junto, marcando junto, e foi assim que a gente conseguiu dominar as duas primeiras fases. Tivemos um primeiro tempo ruim contra São Lourenço, e aqui quando você tem um primeiro tempo ruim, você é muito difícil você recuperar. Então eu acho que a gente está de parabéns, terceiro lugar para a gente não é o que a gente queria, mas estamos muito satisfeitos com isso. El de ustedes es un plantel, un equipo muy joven. ¿Cuánto puede influir al futuro esta buena actuación, esta experiencia internacional? Isso é muito bom, muita gente do nosso time, era a primeira Liga das Américas, primeira vez chegando ao Final Four, então isso aí só faz a gente crescer como time, como jogadores e como clube. Renan, felicitaciones por la actuación del equipo, por tu actuación fuiste un hombre muy importante en la campaña de Paulistano y bueno, y ahora a pensar en la Liga Nacional, porque regresan a Brasil y ya se meten en los playoffs. Muito obrigado, satisfação estar aqui. Sexta-feira já tem jogo pela Liga Nacional, então vamos esquecer hoje e vamos focar para sexta-feira. Muita sorte aí, hein? Obrigado. A palavra de Renan, uma grande figura deste equipo de Paulistano que terminou com um valioso terceiro lugar, uma marca de 7 triunfos e uma sola derrota. Aí, esta última vitória de 100 a 78 sobre Capitanes de México le va a permitir, o le permitió recibir já a medalha de bronze y subir al podio de esta competencia, primera vez que llega a la Final Four y termina con el tercer lugar. Pero ya ponemos la línea decisiva de este partido y nos metemos con la final, con lo que comenzará a partir de las 21:30, hora de Argentina, con el choque entre San Lorenzo de Almagro de Argentina y Guaros de Lara de Venezuela.
verdadera final de enorme nivel es la que seguramente nos van a ofrecer San Lorenzo y Guaros. San Lorenzo que llega a este partido con marca de 7 triunfos y una sola derrota, precisamente ante el conjunto venezolano durante la etapa de semifinales. Los venezolanos llegan impecables, con una marca perfecta de 7 triunfos en la misma cantidad de partidos. No se puede hablar de favoritismo porque en cuanto a juego, el más parejo, el más sólido, el más rendidor hasta ahora fue el equipo venezolano. Pero claro, ¿cómo descartar a San Lorenzo que va a jugar como local ante su gente y que además tiene un gran poderío? Lo ha demostrado. Nos prometen una gran final. Los dos sueñan con ser campeones. Vamos a preguntarle a una figura de cada uno de los equipos qué significaría para su equipo la victoria. Le preguntamos primero al uruguayo Matías Calfani, uno de los refuerzos de San Lorenzo de Almagro, y así nos respondía. Para San Lorenzo significaría mucho. La verdad, ser campeón nuevamente de la Liga de América significaría coronar trabajo de un esfuerzo de hace 3 años que se viene dando, de la dirigencia, de los hinchas, del club, de un crecimiento enorme y de coronar este ciclo, ¿no? Este ciclo de gran trabajo, gran laburo, y bueno, y coronar algo, ser campeón de América, bicampeón de América, creo que muy pocos equipos lo pudieron lograr y hoy tenemos la chance. Sería sueño cumplido para toda la gente y todos los hinchas. Los principales en los distintos rubros estadísticos en el lado de San Lorenzo son Dar Tucker en puntos con 15,6, en rebotes el canadiense Joel Anthony con 6,9, en asistencias el que hoy no va a estar al menos en la mejor condición física y no va a jugar de arranque en el partido, el penca Nicolás Aguirre, 6,3 asistencias por partido, mientras que en recuperos Maxi Fejeruk con 1,7, el mejor en esa faceta en el conjunto de Argentina. Pero vamos a repasar ahora qué será con respecto a Guaros de Lara. Dijimos, el equipo venezolano que fue campeón en las temporadas 2016 y 2017, que por tercera vez se mete en el partido decisivo de la Liga de las Américas, uno de los más experimentados, el grillo José Vargas, habla de lo que significaría para Guaros recuperar el título continental. Significa mucho, ¿no? Nosotros como, te hablo de nosotros, te hablo de la organización entera, ¿no? De la persona que limpia la cancha, del utilero, de los dueños del equipo, te hablo en general. Significa mucho porque le estamos aportando, queremos aportar esa alegría para nuestro país. Entonces lo necesita, ahorita creo que el baloncesto está sacando la cara por encima de muchas cosas que están sucediendo y para nosotros significa mucho. Significa mucho porque volver a ganar, darle un título a nuestro país, seguir poniendo el baloncesto y el nombre de nuestro país en alto, a nosotros como organización nos motiva mucho. Yo creo que como te dije, estamos en deuda con el Estado Lara, con nuestro país y queremos darle esa alegría a nuestro país. En puntos el estadounidense Aaron Harper con 18 por partido, en rebotes Justin Williams 10,6 aportados en cada de promedio por partido, en asistencias el internacional Heisler Guillén con 4,4 y en recuperos Gregory Vargas, el menor de los hermanos, 1,2 a lo largo de esta competencia. Y hablábamos de que San Lorenzo y Guaro se habían enfrentado en semifinales en este mismo estadio. Cuando el equipo argentino aparecía como favorito, fue victoria venezolana con una gran actuación sólida a lo largo de todo el partido, con una excelente tarea defensiva que maniató, que no le dio libertad en ningún momento al equipo argentino y de esta manera controló el juego a lo largo de todo el desarrollo. El estadounidense Aaron Harper, 17 puntos, fue su máximo anotador. Guillén con 16, siempre influyente, siempre dueño de los hilos en cada ofensiva de su equipo, aportó 16, también sólido el trabajo cerca de los canastos de Colmenares con 8 puntos y 9 rebotes. El equipo
venezolano manejó y hasta con amplitud el marcador en todo el partido. Recién en el último cuarto, sobre los minutos finales, reaccionó San Lorenzo con buena actitud defensiva. Se le vino encima con los aportes de Tucker y de Mellins, que aportaron 10 puntos cada uno. Se le arrimó, quedó a 2 puntos abajo solamente en el marcador. Parecía que había reacción del conjunto argentino, sin embargo no le alcanzó, se quedó hasta ahí, llegó hasta nivelar el juego, pero no le dio para que pueda darlo vuelta, para pasar a manejar el resultado. Buen cierre del conjunto venezolano para sentenciar la victoria por un marcador apretado, sí, 66-57, un score bajo, pero claro, hubo mucha defensa por parte del equipo venezolano, le maniató la ofensiva a San Lorenzo y lo dominó ampliamente en los rebotes, llegándole a tomar 20 en ataque, que fueron decisivos porque además por los puntos en segunda instancia lo dominó claramente. Pero estos dos equipos que rindieron de manera maravillosa a lo largo de todo el torneo, los ponemos estadísticamente frente a frente. Ahí San Lorenzo le gana, pierde con Guaros apretadamente en puntos, saca ventaja en los tiros de 2 puntos, también en los triples, también es ligeramente mejor en asistencias. Pero atención, hablábamos de los rebotes, ahí Guaros marca una clara superioridad sobre San Lorenzo y también parece un poco más cuidadoso, pero dos equipos que arriesgan mucho, sin embargo, se los ve muy seguros en el manejo de la pelota, casi 10 balones perdidos. Para San Lorenzo no llega a 9. Guaros lo que habla de buen control de balón, de ser seguros en la administración de la pelota. Pero para hablar de Guaros de Lara, del equipo que llega impecable, con 7 triunfos en la misma cantidad de partidos, estamos con su entrenador, con Fernando Duró. Fernando, gracias por el diálogo con nosotros. Bueno, acá querían estar y acá están. La verdad que una bendición. Realmente muy felices de estar acá. Lo estamos disfrutando muchísimo, tenemos muchas ganas de jugar, muchas ganas de ganar. Pero bueno, fuimos partido a partido y hoy, bueno, obviamente es el último, es la final y ojalá estemos a la altura, ¿no? Ustedes utilizaron la propia competencia para ensayar, para evolucionar, para mejorar. Y un dato que me parece positivo, que en las otras 2 etapas habían tenido algún declive en los cierres. Ayer el último cuarto fue impecable, lo cerraron maravillosamente. Da la sensación que en eso mejoraron también. Sí, creo que eso lo fuimos madurando partido a partido. Sabíamos que teníamos que jugar con eso anoche y lo pudimos hacer, tuvimos paciencia, no perdimos la paciencia, no nos metimos en pérdida. Creo que eso realmente el equipo lo hizo muy bien. Esperemos dar un paso más en ofensiva hoy, mejorando nuestro porcentaje de cancha. Creo que lo necesitamos para poder jugar y competir en este partido, ¿no? ¿De qué sirve aquella victoria como experiencia de la etapa de semifinales? ¿Qué tiene que repetir Guaros para poder volver a ganar? Sabemos que necesitábamos jugar para saber cómo estábamos. Quizás estábamos los dos clasificados y no se vio todo el potencial de San Lorenzo. La diferencia entre ellos y nosotros son 40 partidos, pero bueno, esperemos, ya te digo, ellos obviamente hoy van a jugar el máximo de su nivel y nosotros debemos hacerlo muy bien también para poder hacer valer lo nuestro, que fue muy importante durante todo el torneo. El rebote ofensivo, poder correr, puntos fáciles, así que lo veo muy bien al equipo, tenemos la experiencia para poder competir, así que bueno, ojalá lo podamos hacer muy bien. Seguro que tus jugadores miedo en esta instancia no tienen, porque si de algo están curtidos son en partidos decisivos. No, les gusta. Sí. Estos huelen sangre, les encanta. No, a esto les gusta. Así que bueno, esperemos tener el nivel. Necesitamos jugar muy bien hoy, así que esperemos hacer un gran partido. Mucha gente de Venezuela acá dentro de la cancha, seguramente muchos en Venezuela viendo el juego. Así que un orgullo representar al baloncesto venezolano. Agradecer a Jorge Hernández, obviamente, esta posibilidad que nos dio de soñar con esta final. Y bueno, ojalá le podamos dar un campeonato más. Sería muy lindo. Pero bueno, enfrentamos un gran equipo. Creo que los dos mejores equipos de estos últimos 5 años se enfrentan hoy en lo que sería la última Liga de las Américas, ¿no?
Fernando, felicitaciones, gracias por el diálogo con nosotros, felicitaciones por la tarea del equipo, más allá del resultado de este último partido, porque ustedes le dieron la espalda a la realidad de que hablaba, de que estaban sin competencia, que llegaron en seco al torneo de las Américas y jugaron de un nivel extraordinario. No, agradecido a ustedes, volver a ver amigos de 30, 40 años, de pasión de este baloncesto, hasta te veo en la foto que pones de San Andrés, así que... Es todo muy emocionante, así que realmente te agradezco a vos. Mucha suerte. La palabra de Fernando Duro, el entrenador de Guaros de Lara, que se va a jugar la final contra San Lorenzo. Quiere volver a ser campeón de nivel internacional de la Liga de las Américas, como ya lo fue en el 2016, dirigido por otro argentino, por Néstor, por el Che García. En el 2017... fue dirigido por alguien de la casa, por Jorge Arrieta. Ahora tiene a Fernando Duró como entrenador, pero Guaros de Lara, con la misma base prácticamente de jugadores criollos, irá en busca de un nuevo logro. Quiere tener la posibilidad de ser nuevamente campeón. Se basa en la experiencia de un grupo homogéneo, compacto, la mitad de la selección venezolana, de esa selección venezolana que a lo largo de los últimos años ha sido protagonista en cada una de las competencias en las que ha participado. Por eso, porque saben jugar, porque tienen experiencia, porque disfrutan de jugar juntos, este equipo de Guaros de Lara es tremendamente peligroso. Enfrente lo va a tener a San Lorenzo de Almagro, este equipo que es el actual campeón, que es el tricampeón de Argentina, que está en un buen momento, porque más allá de esa caída precisamente ante Guaros en semifinales, está con un excelente récord en su Liga Nacional. En 20 partidos ha ganado 19, llega en buen nivel. Ayer, con la duda por la ausencia de Nicolás del Penca Aguirre, su armador titular, rindió en gran nivel y por eso está en esta definición buscando retener el título continental. Estamos con su entrenador, con Gonzalo García, al que le queremos preguntar si la gran actuación que tuvo su equipo ayer, muy sólida, le dio toda la tranquilidad necesaria para encarar esta final. ¿Qué tal? Sí, la verdad que creo que hicimos un gran juego, sobre todo en la fase defensiva. Pero bueno, hoy es otra historia, ¿no? Estamos otra vez acá jugando una final contra un equipo de los mejores de América también. Así que hoy es otra historia. Pero ayer te llevo otra vez a la semifinal porque hubo algunos indicios muy positivos que seguramente te permitirán ser optimista de cara a este partido. Pero venían de recuperarse de una derrota como locales. Mostraron que anímicamente estaban impecables y además suplieron muy bien la ausencia de un hombre clave en el equipo como el Penca Aguirre. No se notó, mantuvieron el juego de conjunto, el rendimiento colectivo fue muy bueno. Sí, la verdad que Vildosa hizo un partido espléndido, no le pesó la conducción y estuvimos con mucha energía, concentrados. Un bache en el tercer cuarto, pero nunca corrió riesgo nuestra victoria. Y bueno, como vos decís, me parece que para encarar este juego era bueno que antes tener un buen partido, así que estamos con la expectativa alta. ¿De qué sirve como experiencia aquel cruce negativo para San Lorenzo en semifinales? ¿Qué cosas no tiene que repetir San Lorenzo y debe hacer para quedarse esta vez con el triunfo? Sí, por lo pronto la pelea por los rebotes, tuvimos muchos problemas, tomaron 21 rebotes ofensivos, una barbaridad. Dejamos que jugadores clave de ellos en momentos álgidos del juego tomen el control y no estuvimos muy lúcidos en ofensiva. Parece que si hoy podemos modificar esas cosas, podemos llevarnos al juego. Y acelerar, porque a Guaros le gusta jugar 5 contra 5, pausado, parece casi un equipo argentino. Y San Lorenzo le gusta acelerar el pasaje de defensa-ataque. Sí, sí, la idea de nosotros es no modificar demasiado la estructura ofensiva. No necesitamos correr el campo. Ellos en el 5 contra 5 defensivos sienten cómodos mientras esté Williams en campo. Es la idea de tratar de sacarlo a Williams en el ida y vuelta. Y la verdad, ellos tienen bueno, la mano de su entrenador, un entrenador argentino, evidentemente lo lleva a ese estilo. Se prepararon para estar otra vez acá. Han cumplido, están ante un buen momento. ¿Qué significaría para San Lorenzo un nuevo título continental? No, sería ratificar la inversión que hace este club para el básquetbol,
la estructura que está armada. Ya esta es la cuarta temporada que viene rodado una estructura distinta en el básquet argentino, y ser campeón de América otra vez sería coronar todo eso. Gonzalo, gracias por los permanentes diálogos aquí con FIBA y cuídate la salud. Sí, señor, te voy a hacer caso. La palabra de Gonzalo García, que anduvo con algunos problemas de salud hace unos días atrás. Él dice que no está en las mejores condiciones, pero que el desafío del equipo por ir en busca del título continental es lo más importante, que la salud las pone en segundo lugar. Seguramente después que pase esta final podrá dedicarse un poco más a él. Lo cierto es que San Lorenzo tiene el gran desafío de volver a ser campeón, de retener el título. Está ante su gente, en su propia casa, tratará de hacer valerlo ante un rival que tiene un enorme poderío. Dos equipos muy experimentados, acostumbrados a jugar en estas instancias. A ninguno le va a temblar la mano. Tienen todos un largo recorrido, saben cómo se juegan estos partidos, todo lo que hay en juego. Está dado todos los condimentos para que disfrutemos de una final extraordinaria. Claramente fueron los dos mejores equipos del torneo. San Lorenzo de Almagro de Argentina, con marca de 6 victorias y una derrota. Guaros de Lara, el equipo de Barquisimeto, el campeón venezolano, que está perfecto. 7 triunfos en igual cantidad de partidos. Grandes jugadores por ambos lados, excelentes entrenadores. Buen juego de conjunto muestran tanto argentinos como venezolanos. No falta nada, solo que la pelota vaya arriba. Nosotros los dejamos con las transmisiones televisivas en cada uno de los países. Y les proponemos que al término, cuando ya sepamos quién es el campeón, reencontrarnos otra vez en vivo de aquí, desde el propio estadio Roberto Pando, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, para nuestro último encuentro relacionado a esta edición 2019 de la Liga de las Américas. Cuando nos encontremos ya habrá nuevo campeón. Nosotros con esa propuesta los despedimos y les agradecemos que nos hayan acompañado. Chao.